Vamos a ver algunos conceptos de la poda en duraznero, de lo que es formación y fructificación. Este es un duraznero conducido en vaso. En el vaso el ingreso de la luz es por el centro de la planta. Tiene un tronco principal. Tiene ramas primarias, en este caso tiene tres ramas primarias esta planta, y ramas secundarias que son las que se derivan de la rama primaria. Como ven, a esta planta hay que hacer una poda en el interior para que ingrese mejor la luz al centro de la planta y pueda generar crecimientos vegetativos y reproductivos en todo el volumen de la copa. Estos crecimientos vigorosos, principalmente vegetativos, se llaman chupones y se sacan desde la base. Primero vamos a sacar esta rama para poder acceder al chupón. Y el chupón se corta desde la base. ¿Qué pasa si se deja ese chupón? Por un lado es muy vigoroso y le quita fuerza a la rama primaria de la planta, y por otro lado sombrea al resto de los elementos vegetativos y reproductivos. El chupón, que es el elemento que acabamos de cortar, es un crecimiento vegetativo muy vigoroso que lo que genera es sombra y quita fuerza. Por ejemplo, este elemento acá es un chupón. Pero por otro lado hay elementos que conviene dejarlos, por más que estén generando sombra, justamente para evitar el quemado de la rama primaria de la planta. En la región de Cuyo es muy alta la intensidad de radiación, sobre todo en verano, en mediodía, y por las tardes, que hay menor humedad relativa en el aire, por lo cual si yo podara estos crecimientos, la luz impactaría directamente sobre la rama primaria y las secundarias. Para eso, este material, por más que uno no lo desee para fructificar, puede dejarlo, reducirlo un poco, pero dejarlo para que las hojas eviten el impacto de la luz sobre esa rama primaria. Con respecto a los elementos de fructificación, el duraznero fructifica principalmente en brindillas. Las brindillas son crecimientos que tienen yemas vegetativas y yemas florales. Estamos viendo un nudo mixto en el cual las yemas de los costados son florales, que son más grandes y globosas, y la del centro es una yema vegetativa. La yema vegetativa lo que genera son brotes con hojas, y las yemas florales generan flores. Esas flores, si cuajan, generan futuros frutos. Con respecto a la poda de fructificación, se pueden hacer distintos tipos de corte. Este corte es un recorte en el cual se deja inmediatamente por debajo una yema. Otro tipo de corte es el raleo, en el cual la brindilla se corta desde la base. Y otro tipo de corte es el rebaje, en el cual se corta el eje principal y se deriva sobre una lateral. En el caso del duraznero, vamos a hacer dos tipos de corte. Uno es el raleo y otro rebaje. El recorte, ¿cuándo se usa? En caso de aquellos sistemas productivos en los cuales no se hace raleo de frutos. Por ejemplo, en algunas fincas que producen durazno para industria, se hace una poda corta en el cual se dejan pocos puntos de fructificación, y al reducir la cantidad de frutos no hace falta raleo. Sin embargo, la poda larga, en la cual uno lo que hace es un raleo de brindillas, lo que permite es tener mayor punto de fructificación, mayor producción, y va acompañada del raleo de frutos que se hace posteriormente, luego de que disminuye el riesgo de las heladas tardías. De esta forma se dejan más frutos por planta inicialmente, y luego al hacer el raleo los frutos que quedan en la planta toman mayor tamaño debido al reparto de los recursos en menor punto de fructificación. En este caso vamos a hacer raleo de brindillas para disminuir la cantidad de frutos que van a quedar en esta planta. Entonces vamos a ralear las que están ubicadas hacia el centro de la planta, y vamos a elegir las que son mejores en cuanto a calibre, con más posibilidad de portar frutos. Acá podemos hacer un rebaje. Estas brindillas pequeñas
posiblemente no puedan soportar un fruto en crecimiento, y las que son más largas soportan más cantidad de fruto, por eso las dejamos. Y a su vez tratamos que estén distanciadas entre sí. Por ejemplo, acá hay mucha cantidad de brindillas, lo que vamos a hacer es cortar intermedias. Y acá hacemos un rebaje. Así podría quedar una rama de duraznero luego de una poda de fructificación. Esta es la primaria y tiene dos secundarias. Lo que haría es elegir esta y esta, por ejemplo. Sacar esta y esta de acá. Entonces, esta la podamos con tijerón. Para serrucho, por el tamaño. Que acá podemos ver el corte con serrucho. ¿Qué hacemos? Primero un corte cercano a la rama donde se inserta, por debajo. Y después un corte por arriba, más alejado. Para evitar que se desgaje la rama en la cual hice el corte. Si uno hiciera el corte solamente desde arriba, genera el mismo peso de la rama que se está cayendo, que arrastre parte de la corteza. Esa herida queda muy grande y genera un lugar de entrada para bacterias, hongos, que terminan después perjudicando a la planta. Entonces vamos a hacerle primero un corte por debajo. Y después un corte por arriba. Bueno, ahora para la tijera. Vamos a ver desde aquí abajo. Y podemos hacer un rebaje. Bueno, hicimos acá varios cortes. Cortamos una que tenía un calibre similar a la rama primaria. La hemos sacado para que no compita y de esta forma no le genere disminución de vigor a la rama primaria. Por otro lado hicimos un raleo de brindillas, porque tenía mucha cantidad de brindillas, de tal forma que no se sombren entre sí, y de bajarle los puntos de fructificación para tener un buen calibre de fruta. Y terminamos en un corte de rebaje sobre una brindilla que va a dar fruta y va a limitar los rebrotes en exceso desde la punta. Existe una regla práctica que es la del 3-1, que es así: cuando uno tiene una rama de un calibre inferior a un tercio de la cual uno quiere preservar, se puede dejar. En el caso de que sea superior al tercio del calibre de la cual quiere dejar, se saca. Ese concepto tiene que ver con que si es muy vigorosa la rama que compite con la primaria, conviene sacarla para que crezca más la primaria. Luego de la poda de los chupones se le puede hacer un repaso achicando los tocones. Así quedaría una planta de duraznero en una poda en la cual se está haciendo la formación y está entrada en fructificación.